ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 14। शिव भगवान वाच प्रेम का सागर। ये अव्यक्त इशारे संपूर्ण पवित्रता व स्वच्छता को धारण करो। पवित्रता के महत्व को जान, महान बनो। यह पवित्रता आपके जीवन का वरदान है, अपनी निजी वस्तु है। पराई चीज अपवित्रता है, न कि पवित्रता। बाप का वरदान पवित्रता है, रावण का श्राप अपवित्रता है। आपका स्वस्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्रता है। आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है, स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है, स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। Recuerdo यही स्मृति में रखो कि el supremo era los órganos físicos son para realizar acciones puras. Si ustedes siguen esto, serán liberados de tener que trabajar duro. Y ahora vamos a escuchar a Mohini Didiji. Om Shanti. Om Shanti. कितनी पवित्रता के बारे में स्पष्ट रोज ही रोज हम सुनते हैं। Tanta claridad sobre la pureza que escuchamos todos los días. Y siento que es muy bueno que veamos nuestra forma original. Nuestros órganos físicos, todo se vuelve puro. Y se acaba la conciencia de cuerpo. Cuando se embebe la pureza. Pero tenemos que seguir practicando lo que Baba dice. La experiencia hay que tenerla, el alma tiene que tener la experiencia. Mientras más aumenta la pureza en el alma, más se puede tomar poder mantener atención en la pureza. No solamente eso nos ayuda a experimentar a Baba, sino que también lo que experimentemos de Baba. Ayer hablamos de Sat Chit Anand, la verdad, el ser vivo y la verdad. ¿Dónde hay y la dicha? ¿Dónde hay verdad y dicha? En la mente, en el chit, en la mente subconsciente, donde hay verdad, hay dicha, gozo. Y estamos más allá de la felicidad y del pesar, siempre estamos felices. Hoy vamos a hacer revolvimiento sobre Baba como el océano. Daddy Yankee nos decía cuál es la diferencia de nuestro amor. Está la palabra Prem, nos decía Daddy Yankee, está Piar y Prem. Prem es amor espiritual, amor en nuestra familia. Piar es más como una palabra mundana, Loki. Como me enamoré de ti, se usa así para que signifique eso. Está también la palabra Sne.
Ese es amor espiritual, no es amor mundano. Baba es el océano del amor. Tenemos una canción también que cantamos. Eres el océano del amor. ¿Cómo Baba es el océano del amor? Y este amor es tan incógnito. ¿Saben? Cuando hay una fragancia a nuestro alrededor y uno busca dónde, pero no hay formas. Incluso el amor de Dios es como una fragancia. ¿Cómo podemos experimentarlo? Cuando amamos a Baba, estamos en conciencia de alma. Somos capaces de experimentar el amor de Baba. Muchos dicen que no pueden experimentar el amor de Baba, pero yo les digo, cuando ustedes aman la Murli de Baba, el amor de Baba, eso es amor. Baba dice, hoy no veas a la hermana, no veas al hermano, solo ve al padre. Y por eso tenemos que tener esta meta. Esa es la meta que tenemos que tener. Siempre siento que el amor de Baba lo experimento de diferentes formas en la relación de madre, padre. Cualquiera sea el deseo que tengamos de embeber estas virtudes, esta es nuestra herencia. Son las virtudes de Baba. Esto lo escuché desde el principio. Baba es el océano del amor y yo soy la personificación del amor. Baba es el océano del amor y yo soy la personificación del amor. Y cuando escuché esto, en la vida Loki no sabíamos cómo embeber estas virtudes, pero después que vinimos al conocimiento, yo pude darme cuenta que estas son nuestras virtudes naturales, nuestras virtudes originales. Pero el porcentaje que tenemos ahorita es muy bajo. Pero cuando recordamos el océano, la madre, el padre, entonces llegamos a 100% de conocimiento. Este es nuestro esfuerzo. Estos grados que han disminuido, tenemos que recuperarlos. Y Babe ha dicho, como todos, antes llegaba la Murli impresa, se enviaba en el correo, pero había mucho esfuerzo, había que unas máquinas grandes que usar. Yo solía ver cómo los hermanos, con todos los arreglos que hacía y todas las cosas, y ese fue el amor de los profesores por los estudiantes. Los estudiantes deberían poder estudiar. Ese es el amor de Baba, el Srimad que él nos da, las directrices, es el amor del Sadguru. Baba sigue dándonos cautela acerca de no hagan esto, no hagan aquello. Como Baba también satisface los pensamientos de los hijos, el amor de los hijos. Es una manera incógnita, pero también es nuestra experiencia, que él es el océano. Y nosotros somos sus hijos, quienes somos hijos, amos, océanos de amor. Eso es lo que tenemos que ser. Y también mañana es el día de San Valentín. Nuestro amor por Baba no es menos. Ese premio jamás trate de.
Cuando vinimos al conocimiento, simplemente nos fundimos en amor, no había noche ni día. Siempre corriendo hacia Baba, queríamos ir a la casa de Baba, tomábamos tanto amor y habíamos experimentado y siempre lo experimentamos, pero esto es un amor muy puro espiritual. Om Shanti. Las versiones de Goshiva, de Dios Shiva, el océano del amor. El Padre es completo como un océano, por eso es que Él es el otorgador. El amor divino es el amor del otorgador. Por esto es que no hay nada que dar. Solo amor, un Shanti.